ya están los vecinos y vecinas de Valverde del Camino agolpados a las puertas de la parroquia Nuestra Señora del Reposo, donde en unos minutos va a entrar la cruz de guía de esta hermandad de la Borriquita para finalizar su estación de penitencia en este Domingo de Ramos 2023. Un Domingo de Ramos que ha estado brindado y se ha lucido con un día espectacular que pone fin a esta jornada a las 8:30. Ya se han abierto las puertas para que todos los vecinos puedan ver la procesión entrar en esta parroquia de la Virgen del Reposo desde dentro. Ya se encuentran los primeros penitentes y la cruz de guía en el dintel de la puerta de esta iglesia de Nuestra Señora del Reposo a espera de finalizar su estación de penitencia. Todavía podemos observar cómo en este primer tramo de los niños hebreos quedan bastantes niños que han aguantado toda la procesión, por lo que tendrán ese cuadernillo que nos comentaba Cristina Lorca de la encrucijada con actividades relacionadas con la Semana Santa. Agradecemos la colaboración de Cristina Lorca en este reportaje de Domingo de Ramos de la Semana Santa de Valverde del Camino. Gracias por esos comentarios en este Domingo de Ramos. Gracias a vosotros por dar a conocer nuestro día, nuestra Semana Santa, a aquella gente que no es de este pueblo y que no conoce nuestra semana y nuestro día grande. Muchísimas gracias. Estamos viendo ahora la entrada de la comitiva donde se encuentra la alcaldesa Sira Senra, ya cruzando las puertas de este templo de Valverde del Camino. Seguido de los ciriales que anuncian que ya viene ahí el paso de misterio del Santísimo Cristo del Amor en su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza. El misterio de la hermandad de la Borriquita ya se encuentra en esta última chicota, en esta revirá que le va a llevar a la puerta de nuevo del templo para finalizar su estación de penitencia. Suenan los sones de nuevo de la banda de cornetas y tambores de Villafranca de los Barros de Badajoz. Y ya tenemos frente a frente a las siete imágenes que conforman esta imaginería de la Hermandad de la Borriquita de Valverde del Camino. Realizar la misma maniobra que hicieron al comienzo y ahora quitándole esas tres potencias y bajando el mecanismo de la palmera para que pueda entrar en la puerta del templo de la Virgen del Reposo. Ahora acaban de salir del paso un relevo de costalero
esos costaleros que llevan un gran sacrificio, esos 48 costaleros que forman esta cuadrilla y que han realizado una espectacular estación de penitencia. Venga, señores, que nos vamos para adentro. Vamos a hacer las cosas con el corazón, sin prisa, simplemente como ustedes sabéis trabajarlo. Arriba y quieto. ¡Ahí está! Ya se encuentra dentro del templo de Nuestra Señora de la Virgen de Reposo este misterio de la borriquita. Ya suenan los sones del himno de la banda de Villafranca de los Barros. Y así se lo contamos en Más TV, como todo el pueblo está viendo esta hermosa entrada de esta hermandad. Una entrada, además, muy especial en este décimo aniversario de esta cofradía.
momento muy emotivo el que estamos viviendo ahora, donde los costaleros están saliendo y abrazando a los capataces por esta estación de penitencia vivida en este Domingo de Ramos 2023. Todo es alegría y emoción ahora mismo en estos momentos. ¡Juli! Dime, hermano. Tengo aquí a Ricardo. Me gustaría dirigirme a él directamente. Ojalá que todos los hermanos mayores que vengan detrás tuya tengan tu coraje, tu entrega, tus peros y, por supuesto, que tu gran corazón. Va por ti, amigo. ¡Todos por igual, valiente! ¡Al cielo! ¡Cielo! ¡Ahí está! Y aquí la última levantada de esta hermandad de la Borriquita con ese emotivo, con esa emotivo comentario del capataz Ángel Lorca al hermano mayor Ricardo Sánchez por su despedida como hermano mayor de estos 10 años de la hermandad. Avanza la imagen del Santísimo Cristo del Amor hacia su capilla, va buscando su capilla para dar por finalizada esta estación de penitencia. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Le damos las gracias a la hermandad, porque si grande es el patrimonio artístico que esta hermandad tiene, el gran patrimonio que tenemos son ellos, los costaleros y los hermanos de esta hermandad de nuestro Santísimo Cristo del Amor. Ellos sí que son el verdadero patrimonio de nuestro pueblo. ¡Miguel! Esta levantada, la última, se va a quedar ya para siempre para los niños que nos esperan aquí en el altar. Esos hebreos y esos nazarenos que ahora, al final de la procesión, ven a su Cristo y a su Virgen de frente. Así que va por ello. Y ya habéis escuchado al capataz, esta última levantada por los niños y niñas que han acompañado a esta procesión, y como dice el párroco, servando el capital humano, el patrimonio humano, en lo que de verdad favorece a esta hermandad de la Borriquita de Valverde del Camino. Ya se está colocando este paso del Santísimo Cristo del Amor para que se quede en la capilla de cara a todos los valverdeños y valverdeñas y que puedan rezar ante él. Podemos ver cómo la afluencia de público ha llenado esta iglesia del municipio de Valverde del Camino para presenciar este último momento de la cofradía de la Hermandad de la Cruz del Barrio en este Domingo de Ramos 2023.
en pantalla tenemos ahora mismo las imágenes que conforman este misterio: María Santísima de la Paz y Esperanza, el Santísimo Cristo del Amor, San Juan, San Pedro, el ciego, el hombre ciego que le acompaña a su cirineo, su lazarillo, la niña y un niño de 12 años que agarra un gallo. Son las imágenes que conforman este paso y que dan vida a la hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Bueno, pues nos encontramos con el hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita, Ricardo Sánchez. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se ha desarrollado esta estación de penitencia en este 10º aniversario de la Hermandad? Bien, pues la estación de penitencia de hoy ha sido muy emotiva. Se notaba los nervios de la gente por el recorrido extraordinario y el querer llegar a las hermanas era algo que lo teníamos siempre en la cabeza y este año por fin ha podido ser. Ha sido precioso, la verdad que sí. Una estación de penitencia muy enriquecedora. ¿Qué actos se han podido desarrollar en este 10º aniversario de la hermandad? Bueno, pues para este 10º aniversario hemos organizado todo un programa de actividades para todo el año y estamos, como quien dice, comenzando todo, porque tenemos actos culturales como son un documental de la hermandad, tenemos una exposición de Elías Rodríguez Picón que será la primera quincena de octubre, hay exposición fotográfica, el recorrido extraordinario de hoy, después vamos a desarrollar las redes sociales de la parroquia, la pastoral de la salud, un amplio abanico de actividades para todo este año. Como has comentado antes, ese paso por las Hermanas de la Cruz, ¿cómo se ha vivido desde dentro de la hermandad? Pues ha sido muy bonito porque llevamos mucho tiempo pensándolo, había dificultades, la calle Santa Ana arriba nos planteaba la posibilidad de que no cogiéramos por ahí con este paso, nunca hemos pasado con el paso de misterio, sí con la cruz del barrio, y estábamos un poco recelosos, pero fuimos con el paso allí, lo probamos, los vecinos lo comprendieron, de aquí agradecerle también a los vecinos su comprensión para quitar todos los coches ese día y creo que ha sido el mayor acierto de los que podíamos tener. De hecho, hemos quedado con las hermanas que las visitamos dentro de 10 años. Y ese debut de la banda de cornetas y tambores de Villafranca de los Barros, ¿qué tal ha ido? Pues muy bien, darle las gracias por lo bien que han sonado esta tarde y bueno, ya veremos si nos volvemos a encontrar en próximas ediciones, en próximos Domingos de Ramos. Muchísimas gracias por atendernos, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos ahora con los capataces de este paso del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Paz y Esperanza, Ángel Jesús. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta estación de penitencia de este Domingo de Ramos? Pues con muchos nervios, muchas ansias de llegar, pero la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, Marta, y con muy buenas sensaciones y deseando repetir. ¿Y tú, Ángel? Bueno, había una expectación alta, pues sobre todo por Día Santana en este 10º aniversario y pues no es que se hayan cumplido, sino que se han superado. Se han superado porque el paso ha andado genial, el cortejo
y lo hemos disfrutado muchísimo. ¿Cómo ha ido la cuadrilla en esta procesión? Pues ha ido muy bien, se han sentido cómodos, los kilos pesan al paso de las horas, pero la verdad que responden al 100% todos los años. ¿Y la banda, que ha sido su estreno este año? Pues nos vamos súper contentos con la banda, porque, bueno, pues era el primer año que venían en este 10º aniversario y nos hemos quedado súper encantados con ella, la verdad. Nos gusta muchísimo su repertorio y en la calle suena muy bien. Bueno, las sensaciones con esto del 10º aniversario en general, todos los actos que tenéis preparados, bueno, contame un poco. El encargado es él, te puedo decir un poquito más de los... Sí, ahora pasando la Semana Santa, nos vamos a poner con las redes. En la parte de caridad teníamos en nuestro proyecto hacer las redes de la parroquia, para que esté todas las personas más conectadas con las cosas que aquí se hacen. Y la pastoral de la salud, eso lo vamos a poner en marcha con nada que termine la Semana Santa, paralelo a la Cruz del Barrio, que también la tenemos ya, con Tito terminemos. Y también pues estamos ahí trabajando en un documental que se estrenará a final de año como clausura del 10º aniversario, sobre la vida y la historia de la hermandad. Es corta, pero hay mucho que contar para que quede ahí para siempre. ¿Y las sensaciones ahí en esa última chicota con esa despedida, digamos, al hermano mayor actual, Ricardo Sánchez? Bueno, muchas emociones, ¿no? Es que creo que Ricardo debería ser perpetuo, hermano mayor. La verdad que la labor que hace y cómo nos lleva, y que no se puede describir. Pero bueno, la vida sigue y a ver quién es el que... Está una persona para 10 años más, ¿no? Bueno, la cuestión es que él ha dejado el listón muy alto y eso, para igualarlo, está muy complicado. Pero bueno. Bueno, pues esperamos que sí venga una persona que siga empujando, ¿no? Y muchísimas gracias a los dos por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues nosotros damos por finalizado este Domingo de Ramos, esta estación de penitencia de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor aquí en Valverde del Camino. Nosotros recorreremos otras localidades onubenses para ser testigos de su Semana Santa. Os esperamos, no se lo pierdan.